¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! Brazuca News, un nuevo episodio esta semana. Esta semana, con el ganador de la gorrita, una promoción nueva. Vamos a hablar del Mundial y de la Copa Challenger que se viene por ahí. Todo eso y mucho más en este Brazuca News. Bueno, esta semana no hay como no hablar, hay que hablar de los juegos amistosos, de los seleccionados. Por suerte, mi querido Brasil, que bueno, pudimos ganar bien de Rusia, muy bien, bárbaro, jugamos sin Neymar, después con Alemania, por suerte, ya es algo bueno, porque ahora el partido va 7-2, ganamos de 1-0, felicitaciones, muy bien, muy bárbaro. Pero lo que me preocupa es Argentina, que sin Messi no pudo generar buenas oportunidades contra España y la verdad es que perdió bastante feo, yo diría. No hay que preocuparse ahora, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no tenemos que preocuparnos ni Brasil, ni Argentina, ni nadie? Porque al menos vamos al Mundial. Los chilenos allá del otro lado de la cordillera no pueden tener que cambiar el pasaje y esperar 4 años más. ¿Quién entendió? ¿Quién participó? Y ganó fue Guillermo Torres. Con la frase, ¿por qué naciste para jugar el fútbol? Él me contestó, porque cuando nací, mis primeros escarpines ya tenían tapones. Felicitaciones, te espero acá, vení a buscar tu gorrita, sos el ganador. ¿A vos te gusta la pelota? ¿Querés ganar una pelota? ¿Esta pelotita que mostré para ustedes? Sí, bueno, acá puedes ganar de forma gratuita, sí, gratis, totalmente gratis, solamente tienes que participar de la promo y al final del video te explico cómo. Copa Challenger. Sí, este año arrancamos con Copa Challenger en el Babi Fútbol. El 7 y el 8 de abril se juega Challenger. La información ya está en fefi.com.ar. Ingresa ahí. Dejo abajo en los comentarios del video ya el link para ingresar a la página. Lo que vale recalcar es que este es un borrador. Así que todos los equipos, míralo con calma, míralo con tranquilidad, pero esto va a haber modificaciones. Hasta el próximo miércoles de la próxima semana, antes de los partidos, puede haber algún cambio, ya que algunos equipos por ahí no pueden hacerse local, hay que cambiar localía. Y algo muy importante, todavía no están cerradas las zonas, por lo cual lo que ven es un borrador de zonas, pero sí, es la Copa Challenger que arranca el 7 y el 8. Para sábado vespertinos y domingo. Este año vamos a grabar un programa que se llama Tercer Tiempo. Sí, Tercer Tiempo. Va a ser un programa muy interesante, así que quédense atentos acá en YouTube, porque va a ser un programa distinto. Un programa distinto, muy copado, muy, muy generoso con todos ustedes. Va a estar muy, muy bueno. Las entradas de Fefi. Sí, mamá, papá, todos que van a mirar los partidos, guarden sus entradas. Y recordad que las entradas son sus cupones para participar de todos los sorteos alrededor de este año. Así que ingresa a fefi.com.ar, entra al menú promo 25 años, registrar la entrada para ya empezar a participar. Cada entrada es un cupón, así como los folletitos que entregamos a todos ustedes. Ya está valiendo también toda la tienda, todo el Fef Shop con todos los packs y promos para ver los goleadores de este año. Así que ingresa a Fef Shop, mira, elegí tu producto, elegí tu pack, compralo y ya puedes mirar todos los goleadores de este año. Va a estar muy bueno, muy genial. Y para finalizar, la pelotita. Es con este código que tengo acá abajo. ¿Ves? Este código. Ingresa a fefi.com.ar en promo 25 años y vas a tener un formulario que dice código video. Ahí ingresa tus datos y ya estás participando por la pelotita. El sorteo de la pelota va a ocurrir en la semana que viene, pasado la Pascua. Así que tenés hasta el miércoles de la próxima semana, para anotarte la promo. Así que muchachos, los veo en la próxima semana. Buen fin de semana. Coma mucho chocolate y